pactado en el límite, como digo, del peso serio y pesado, la distancia de 3 asaltos, de 2 minutos cada asalto, y tenemos ya preparado en el cuadrilátero al referir la contienda, árbitro asturiano, señor Ovidio, el aplauso para él. Amigos, ya estamos, boxeo en la Villa de Gijón, boxeo del bueno, boxeo imprescindible en todas estas facetas que llevamos en Gijón. Y vamos del bueno. Con estos dos jóvenes boxeadores, vamos a recibir al primero de los protagonistas, el hombre que llega desde Vigo, desde el gimnasio Simón, lo vamos a recibir como se merece, señoras y señores. La presentación es para Alberto Loureiro. Dos púgiles muy jóvenes, de 16 años. El primer combate que van a celebrar ahora, aquí en Gijón. Boxeo del bueno, boxeo para entretener, para crear afición, porque estamos en Gijón, en la cuna del boxeo, en Asturias, Gijón. Y a continuación el turno es para el boxeador local, el hombre que llega desde el club boxeo Tíbet. Debut para él esta noche, este prometedor pugil, señoras y señores. Empezamos este combate amateur, chavaletes de 16 años, pero con una gran afición a este bello deporte del que es el boxeo. No va a pestañear porque os lo perdéis, y si no, los vídeos del camaronín.com, ahí lo veréis todo mañana, todo detallado, detalle a detalle, boxeador a boxeador, entrevistas, participamos con todos vosotros en este bello deporte. Gijón, quinto memorial, Gijón es deporte, y lo patrocina Néstor Domínguez Peitero. Venga, amigos. La gente estaba llegando poco a poco, ya casi está el pabellón municipal de deportes de Gijón lleno, casi lleno, con mucha mujer, que se crea afición, señores, crea afición. Todo esto del boxeo es pura afición. Y aquí están ellos que se van a enfrentar en este bello deporte que es el boxeo del bueno.